este proyecto lo comenzamos a trabajar en el 2014 y el 2015 se ejecutó. Ahí ya instalamos la antena, que fue en otro lado izquierdo que estoy yo. Entonces, de ahí tuvimos, esto se trabajó para tener más una emergencia de señal de teléfono para estar en el colegio y en la posta, porque no teníamos nada en este momento en nuestra localidad. Entonces trabajamos con el municipio, con la administración de don Denis Cortés Vargas, y empezamos a trabajar, y él los creyó, lo escuchó, y gracias a Dios se concretó. Y así que la inauguramos el 2015, y hoy estamos inaugurando un cambio de batería, porque ya tenían aproximadamente casi 6 años que ya no estaban funcionando al 100%. Y gracias a Dios, con un proyecto del Fondeve que sacamos, que lo dio el municipio, y estamos ahora concretando este anhelo que teníamos todos acá, como comunidad, los vecinos, todos estamos muy contentos. Sí, agradecerle a don Denis que dentro de estos 12 años, gracias a Dios, trabajamos bien con él, como junta de vecinos, localidad, él lo escuchó siempre, sacamos grandes proyectos, pero este para nosotros fue un gran proyecto, que costó mucho, tuvimos que conseguir hartas lucas, como se dice, y hartas cosas más que se consiguieron para la localidad. Entonces espero que con el nuevo alcalde sigamos trabajando igual como estábamos ahora. Entonces estamos, ¿qué le puedo decir? Feliz de esto que los ha tocado inaugurar hoy. Proyecto emblemático, no es de muchos recursos, como hemos hecho tantos otros proyectos, pero sí muy necesario, y quisimos dar una señal frente a tanta desigualdad que hay en el tema de las comunicaciones. Hicimos este proyecto en el año 2015. Nace de la necesidad, obviamente, de la localidad, que quería tener comunicación telefónica, que estaban totalmente aislados. Pero con el trabajo, la organización, la perseverancia de la Junta de Vecinos y todos los vecinos de acá de Matancilla, logramos este proyecto con fondos propios de la municipalidad. Y hoy día venimos a prácticamente inaugurar un proyecto Fondeve, que son 500.000 pesos, donde con esos recursos ellos han repuesto las baterías, que son 4 baterías, y eso le va a permitir hoy día tener 12 horas de señal. 12 horas de señal, y eso va a permitir de que los niños puedan conectarse de mejor forma también de esta escuela que tenemos aquí en Matancilla, que tiene una matrícula muy reducida, una escuela unidocente, pero que sí tiene una historia grande a través de la historia de Yapel, pero además también la historia minera. Estos sectores son las que han generado mucho desarrollo y mucho bienestar en los cientos de años que tiene Yapel. Por eso que localidades como esta hay que traerle servicios para que no desaparezcan. Aquí vive gente que ama su tierra, ama las localidades, y creo que así como hicimos esto, en algún momento se pueden seguir haciendo en otras localidades, como lo están pidiendo en Quebrada de Cárcamo, también en El Piche y otras localidades que necesitan este tipo de señal para poder comunicarse, y sobre todo hoy día para poder en el tema de asistir a clase a través de las señales online.